Queridos alumnos de Kabbalah Mashiach, buenos días. Vamos a hablar del caos a la reconciliación con el Creador. Las causas del alejamiento del manantial de bendiciones es por culpa de tres situaciones. Primero, el becerro de oro. El becerro de oro en hebreo se dice Egel Azahav, que son las iniciales de Ain Gimel Lamed, que es Ain Ara, que quiere decir mal de ojo, Gilui Arayot, que quiere decir la promiscuidad sexual, la sonara, que quiere decir la mala boca y la difamación contra el prójimo. La segunda situación que nos ha alejado del Creador y de la fuente de bendiciones es lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, donde había muchísima promiscuidad, ninguna caridad, ninguna ayuda por el prójimo. Y la tercera situación es el odio gratuito. Es decir, que aunque el otro tenga lo mismo que tú, no te gusta que el otro lo tenga, quieres que el otro no lo tenga y que tú lo tengas. Eso se llama odio gratuito. Esas fueron las tres causas y origen del alejamiento del Creador, fuente de todas bendiciones. Ahora veamos cuál es el proceso de reconciliación con el Creador. Primero, el estudio de los secretos del cielo, llamado el Zohar. La oración con intención, llamada Kavaná. La meditación con Yichudim, que son trenzas de nombres de Dios. La sexualidad con santidad, sin promiscuidad. Ejercer la caridad y, finalmente, la difusión de los secretos del cielo. Con estos remedios vuelve la abundancia al mundo. La población mundial puede cambiar si podemos conseguir que la raíz cuadrada del 1% de la población mundial cambie en estos puntos de reconciliación. A partir de ese momento, el pensamiento y las emociones viajarán a todas las mentes humanas. Entonces vamos a ver qué es la raíz del 1%. Hoy en día la población mundial está compuesta de cerca de 8.000 millones de habitantes. El 1% de los 8.000 millones de habitantes son 80 millones de habitantes. Y la raíz cuadrada de 80 millones de habitantes son 8.945 personas. Con que haya 8.945 personas que estudie el Zohar, que haga oración con Kavaná, que medite Yehudim, que hagan una sexualidad con santidad, que ejerce caridad y que difunda los secretos del cielo, es decir, que cumplen con estos preceptos, toda la humanidad va a generar la reconciliación con el Creador y se volverán a abrir las puertas del manantial de bendición para todos los seres humanos. Un cordial saludo.